como esto siempre vamos calculando con la cámara, vamos calculando un poco el tiempo, poco a poco. En menos de media hora hemos explicado bastantes cosas, hemos explicado y avanzado grandes momentos que irán pasando a lo largo de ese miércoles y de mes. Repito, nos queda mayo, nos queda junio, nos queda julio. En su gran esencia se refiere de principio a mediado y de mediado a final, y luego comienzos de agosto. A comienzos de agosto, si hay ganas para acabar un final, es decir, para que esta etapa acabe bien, no sea tan aburrida, que seguro que lo es, porque yo me pongo a hablar, hablar y hablar, la cámara no capa más que solo es una, y yo entiendo que puede servir de algo o puede no servir, pues para que quede un poco mejor y los suscriptores entiendan que a partir de divagar lo que se quiere es hacer representar a esto de aquí, al móvil, pues sacaremos como en el vídeo de los 5 años, sacaremos algún que otro barco, el material. La idea es que yo creeré algo para sentarme aquí e intentaré escribir todo lo que pueda. Yo me acuerdo de la primera etapa, que fue las costas del Caribe, ¿no? Que cuando empecé a grabar con el Playmobil, ¿no? Iba describiendo, y a decir verdad, las primeras críticas fueron, aunque fueran pocas, me parecieron bastante bien. Es decir, me dieron más ganas de trabajar con él, porque me decían: describes todo perfecto, eres un gran descriptor, no pares, sigue así. Eso es una palma en el hombro. Pero bueno, esa palma en el hombro lo que me daba era más ganas y más perseverancia de poder trabajar, aún a riesgo de tener en cuenta que solo se utilizaba una toalla, dos o tres barcos, una isla cofre, la cama de superficie, ropa de por medio o el suelo. Ahora, a riesgo de que fuera de baja o mediana calidad, las primeras críticas que iban cayendo por el correo son perfectas. Eran perfectas. Hoy a la tarde me ha llegado un correo explicando con qué tecnología de China, es decir, el tema audiovisual. Lo que pasa es que, claro, yo no, mi intención es construir o crear aplicaciones de robótica, aplicaciones de domótica, aplicaciones virtuales. No, mi intención es mejorar y profesionalizarme más con una cámara. Eso es lo que yo pido si consigo llegar a Santa Eulalia, que la cosa es que es difícil, que tengo en cuenta los pésimos balances y resultados que hemos ido sacando durante el último año, bueno, los últimos meses, en el Instituto de Investigador Blanchard. La cosa es que hablanga opciones, pues yo creo que estas serían dos importantes: averiguar algo en Sabadell, porque en Sabadell, según las pocas celebridades que yo conozco, le ha ido bastante bien trabajar en Sabadell. Parece ser que es una ciudad bastante importante en lo que se refiere a industria y inserción laboral, no reinserción, sino inserción, insertar personas a matar al toro, es decir, a entrar a trabajar o a hacer alguna que otra práctica. Y luego para audiovisual, a ver qué sucede, si hay suerte o no. Que no hay suerte, pues bueno, hay veces que uno juega y gana, otras veces que va a jugar y pierde, incluso sabiendo el resultado que va a sacar. Pero bueno, tampoco hay que ser negativo, no se puede ser pesimista siempre. De modo que, bueno, acabemos en el lanchar, vamos, lleguemos al final de esta sección y estemos todavía en la etapa de junio, porque seguramente en junio, entre fiesta mayor y tal, alguna que otra cosa avanzamos con cámara. Y una vez avancemos eso, pues ya confirmaremos lo que aplicaremos para ya entrar en acción, es decir, lo que estamos viviendo, qué aplicaremos y qué aplicaré. Porque en esto yo reconozco que no estoy solo, tenemos a la 11,
gran parte de mi familia y yo contamos, gracias a Dios, con la ONCE y con las instituciones que están alrededor, como muchas otras asociaciones u organizaciones. Por suerte, aunque solo tengamos un concejal en el que estoy afiliado aquí al partido, muchas veces me ayudan a aprender cómo se debe manejar uno en una sociedad de izquierdas para conseguir progresar y perseverar y avanzar. Y también gracias a que por la parte floral y cultural también me han ido enseñando la situación que ellos ven y la situación que yo veo a la hora de hacer un consejo, a la hora de aplicar una hoja de cálculo o aplicar una construcción de vídeo o de lo que fuera. Yo reconozco que la una de las muchas veces dice que era un chiste con vacas. Bueno, es que la mayoría de las personas que se dedican a esto, no solo a grabar o a hacer vídeos editoriales, o a hacer el capullo en un monopaquín, o a conseguir followers como se hace ahora, bueno, eso, a veces ser un chiste con patas o ser un penalti tampoco viene mal. Uno de los buenos ejemplos que creo que se puede aplicar en este campo es José Luis Moreno. Él se consideraba un penalti y, aparte de sus dificultades económicas, con la gente que ha trabajado, se ha convertido en alguien indispensable y con alguien que no se puede aparcar nunca de la sociedad. Otra cosa es que él a veces se canse y se retire. Bueno, la entrevista que dio a Valentín Osborne fue, como siempre digo, es una entrevista bastante exitosa, las hace bien en algunos momentos. Pero bueno, hoy no vamos a entrar a evaluar cómo se hace un programa. Para eso hay que tener experiencia. Yo solo digo que es que la parte de afuera, como espectador. Ahora bien, hay que ponerse en la piel de las personas cuando van a hacer algo. Es un ejemplo. Pues mira, yo cuando el viernes pasado tuvimos una sesión de cine en el Carrer Faraday y se tenía que comentar muchas cosas. Cuando yo oí eso, de que algunos tenían dudas de lo que pasaría al tercer día antes de la resurrección, que hubiera dudas, digo, pues vaya unos creyentes, es decir, que no se lo crea un romano, que no se lo creyera alguien de Jehová, vale, porque ellos tenían otras formas de puntos de vista. Pero alguien que se diga a Jesús o a alguien así por el estilo, que no se lo creyera, entonces, ¿qué sirve ser creyente o seguidor si tenías dudas? Pero bueno, a veces muchas veces nosotros, por mucho que nos lo creamos y tengamos fe en nuestros representantes, reconozco que todos tenemos dudas. Pero si uno tiene las ideas claras en todos los ámbitos, en todos los campos, en todos los temas, relacionándolo con celebridades y personas, si uno tiene las ideas claras, tiene una fe, pero no, que no sea una fe ni ciega, ni baraca, ni fanática, una fe clara, yo creo que no es motivo de venirse abajo ni de tener dudas. Tú puedes tener dudas de Oski, podré aprobar este examen, llegaré a tiempo a tal reunión, podré hacer esta peli, no sé si me dará tiempo a convertir tal concierto. Vale, tú puedes tener esas dudas, pero si tú crees en el catolicismo y estas cosas, no puede haber ninguna duda. Y luego, independientemente de la religión, si tú eres afín a Esquerra Republicana, pero luego tienes dudas de tu gente, ¿qué sirve? Yo cuando empecé a entrar en el partido, que por entonces estaba Gabriel Cormosain como representante al 100%, yo,
tenía bastantes críticas, las sigo defendiendo y también tenía bastantes dudas. Y muchos de mis familiares y bastantes personas con la final, con la 11, me decían, si tú que consideras de derechas, ¿por qué tienes tantas críticas? Y algún familiar me decía, pues para ser el bebé parece mentira. Ahí es donde voy yo. La vida que va a enseñar unas cosas, a veces que quedan muchas, otras a veces que crea cosas sin entender la, sin entender por qué, ¿no? Pero bueno, para eso estamos aquí, no solo para caer, aprender y aquí y ya está, nos vamos para casa, ¿no? Estamos para caer, para levantar, para tirar adelante, para perseverar y para demostrar que no solo lo imposible es posible, demostrar todo aquello que tú crees que motiva. Es que es lo que yo he aprendido en general. Si todo lo que tú crees que te motiva y crees que es lo más adecuado para ti, para X persona, entonces, ¿por qué tenemos miedo? ¿Por qué se nos pone tantos palos? ¿No? Ahí es donde está el verdadero asunto, el verdadero quid de la cuestión. Es que es un mensaje que también doy a Sagrada Familia, a Pastoral Yoga, o sea, lo que sería la juventud en gran parte. Es que es un mensaje que doy también a mis compañeros y compañeras en militancia y simpatizancia de nuestro grupo municipal, que tampoco, ahí no hace falta, porque ahí todo el mundo, a partir de saber del pique que cogemos, somos bastante mayores para saber por qué razón quisimos apoyar a Gabriel Curmo y seguiremos apoyándole, por qué razón estamos dispuestos a trabajar porque Alex Rodríguez esté más a gusto trabajando en el ayuntamiento, no hace falta explicarlo, y sabemos por qué motivo confiamos en Marta Jiménez. Y es aquí que es bienvenido, se le manda un abrazo, aunque sea la una y pico de la madrugada, o las dos. Lo importante es que los que están detrás nuestro, que los que nos escuchan en la calle o en un meeting, mientras se está grabando esto, etcétera, etcétera. Lo importante es hacerlos felices. Que estén tranquilos, pero no engañarles. No engañarles porque al pueblo de Carrasa es muy inteligente, muchísimo. Y eso creo que las instituciones son conscientes de la gran inteligencia que Carrasa. Yo podría estar multitud de momentos explicando, dejándome aquí en la jarganta, pero a ver, es tarde para empezar. Mañana hay que seguir, aunque sea tarde, nos ponemos en marcha con la post-reconstrucción de Primeras Gremios, es decir, con las fotos que quedan pendientes. De momento llegamos a la mitad de lo que es el guión, es decir, el guión de la película. Es que lo que me quiero yo un día llevé el primer borrador de fotos y me dicen, es que lo que me estás enseñando es lo que va a pasar en la película, que vas a hacer, aunque sea una adaptación o sea algo similar o sea algo parecido a algo de piratas. Digo, pues sí. Y desde entonces no hemos parado de hacer fotografía, no hemos parado de intentar que esa película saliera a la luz y la pudiera compartir Carrasa, o por lo menos tenerla como una cosa de entretenimiento y partirse la caja de risa. Lo bueno de ser un chiste con pacas a veces es que los demás se lo pasan bien contigo o se ríen aquí. Eso ya nos da igual. Lo importante es que el personal sea consciente de lo que tiene en YouTube, lo que tiene algún que otro cine, si se consigue, que va a ser imposible, por desgracia. Ya me gustaría que estuviera en la Cima de Cataluña de nuevo y mucha gente lo pudiera ver. Y bueno, mensajes ya puesto ahí a la cámara. Es que tengo muchísimas cosas. A ver, el GIEF obviamente, que queremos hablar de lo que va a pasar en el pleno. Al día siguiente, si hay ganas, hay tiempo y se monta uno bien, por la mañana pues avanzamos más con la cámara. Y ya hasta el 25, pues nos dedicamos a hacer piratas caribeños. Es decir, cogemos la cámara y vamos adelantando el guión. Porque estos proyectos que en teoría y en práctica tenían que haber salido en a principios
principios de cuando se creó el canal, 2012, 2000, bueno, se creó en 2000, finales del 10, principios del 11, pero luego en 2012 sí, en 2013 también, en el 14 también, y ya solo se ha podido publicar en el 15. A día de hoy, pues hay 108 vídeos publicados, que bueno, no es todo lo que reluce, pero lo importante y positivo y emergente es eso, que al día de hoy hay una colaboración activa o parcial, básica o profesional, popular e independiente, amateur e industrial. Yo creo que muchos adjetivos y formas y nombres que no hace falta renombrar aquí, porque si no, no tenemos batería para continuar mañana trabajando. Lo que yo quería hacer es eso, adelantar hoy, y ya que he salido a la calle hoy, aunque ha servido de poco porque el profesor Disco ya se ha alargado, ya que he intentado buscar más información, que no solo YouTube, que es Santa Eulalia, o sea, el Instituto de Santa Eulalia, intentar tener las cosas actualizadas, pues ya que estamos, aunque sea tarde, se coge la cámara, la coloco y avanzo. Hemos tenido una feria bastante importante que no es que su origen no es de aquí, es de Andalucía, pero lo bueno de que en Barcelona se haga eso es que se respeta la cultura de lugares no nativos a Cataluña. Eso es lo que yo he entendido socialmente, no política, socialmente. Lo que pasa, pues que si lo hacemos con política, está claro que quien gana sí o sí, nos pongamos como nos pongamos, se hagan esas campañas como las que ha hecho nuestro coordinador, el señor Xavier García Albiol, los partidos independientes son los que más fuerza tienen. Bueno, yo comprendo que el PSS de Barcelona tiene una situación como el nuestro también. El PP de Cataluña también tiene una situación, pero bueno, porque, a ver, cuando uno defiende unos ideales también, en esencia, justos, y los quiere llevar a la práctica, hay veces que gana, otras veces que se tiene que ir a casa con el rabo entre las piernas, y otras muchas veces que el pueblo siempre, por mucho que le haga la única, es que hará a su disposición. En mi confianza política, yo en este partido entré creo que en 2015. En teoría son unos tres. No llega a los tres todavía, aún, al 100%. Pero bueno, si ahora abandonamos, esto es lo mismo que con el canal YouTube. Si yo ahora abandono, lo borro todo, ¿y qué ha servido estar allí? Un poco. Entonces, vamos a seguir, vamos a ver si llegamos a los 6, de los 6 a los 10 y de los 10 a los 20 años como afiliado. Eso es hablar con la boca grande, pero hay que hablarlo, si no, estamos demostrando que somos unos puñequeros cobardes. Y el Partido Popular que te arrasa, unido al de la Diputación Provincial de Barcelona, no es cobarde. Es lo contrario a cobarde. Y trabaja cada día, se le machaca mucho, pero bueno, porque de listo se ha pasado a lo siguiente, ¿no? Porque bueno, ya se explicó si de qué manera podría haber ganado si no hubiese actuado con ese gran machismo, ¿no? Es decir, con el tema de Madrid, cuando tuvo la mayoría absoluta. Bueno, los esquemas que hay son ahora con mayoría simple, aunque esa mayoría no sirva de mucho, por lo menos es que han demostrado que lo que decían en el programa electoral, por mucho que Podemos haga la puñeta, por mucho que la izquierda es que con lo suyo, y por mucho que el resto de fuerzas conservadoras tradicionales y nacionalistas estén a lo que estén, por lo menos el programa se cumple.
que pasa es que no se puede aplicar el IQ más, porque no vas a ganar nada. Por mucho que se guía siempre por Podemos o por otras fuerzas que son la corrupción en el gobierno, pasa lo de esto, pasa lo otro, no, la cosa no cambia. La cosa cambia no solo cuando se expulsa a un corrupto de un partido y se le mete en una cárcel o en una institución penal. La cosa cambia realmente cuando el pueblo que dice: yo este tío no lo quiero ni en pintura. ¿Por qué? Porque me ha demostrado que yo le he votado, le he ayudado y tal, en cualquier asunto, pero me ha robado un dinero que venía bien a mucha gente, me ha robado un dinero a gente cercana a mí. Entonces, aparte de que se expulse de militancia, yo creo que a todos los corruptos en cualquier partido político, en cualquier organización, aparte de retirarle el saludo, yo creo que es más conveniente retirarle el privilegio que tenga. Con eso acabo este adelanto. Adelanto de creo que va a salir el 10 de este mes, incluyendo lo del 11. Lo que pasa es que el 11 tenga que ser un poco forzado, es decir, rápido, porque por la mañana tenemos que estar de 2 a 5 en Marqués Comillas, y luego de 7 a 8 y algo entre las que son Grans y el Vapor Gran. Hombre, si hay suerte, iremos a Key Planet, adquiriremos más material a estas maquetas de fotografía y estas películas, y respecto al tema de DVDs, de grabadora, de USBs, de tarjetas y de material relacionado, parece ser que hasta 2018-19 no conseguiremos tenerlo al completo. Lo importante es que ahora hemos conseguido comprar DVDs para poder proteger algunos vídeos que en un ordenador estaban en la cuerda floja. Vamos convirtiendo todos estos como dados, vamos pasando todo a USB. Todavía hay copias, en principios de Semana Santa, rentables, que todavía no han salido a la luz, saldrán, pero en esta ocasión saldrán mejor las cosas, habrá una mejor gestión, porque es que hablado, y a las personas más cercanas, aunque se les cobre 50 céntimos, que no es nada, o se les cobre 5 euros, esos 5 van, aunque sea poco, van para sacar a la familia, van para Hoy en Dos, van para Carrasa en general, y sobre todo va para el propio canal y la propia sede, es decir, para arreglar un poco esto, ¿no? Porque claro, si tú me dices: es que me debes tanto dinero, pero ahí si con ese concierto rentablemente X, concierto X, se saca un dinero también X, que luego se reparte con la coral, luego se puede repartir con la familia, y lo que me quede para mí, si es que queda una cantidad bastante justa, se puede aplicar para oyentes, para gente que lo necesita, y luego para reformar sitio, entre los cuales incluyo al Corbey, en teoría, yo creo que no se está haciendo daño a nadie. Porque igualmente eso se queda en una hoja de cálculo. Luego se pasa a una factura oficial. De dicha factura se harán copias, y de dichas copias se hará llegar a la administración. Ese es el problema que ha tenido la familia Puyol, que no es una excusa, ni se le perdona. Pero yo creo que si hubieran hecho eso, declarar cosas que tenían en su poder, o creo que yo banquería. Pero bueno, tampoco nos metemos ahí. Ya poco a poco, antes de acabar esta etapa, incluyendo este mes, todo lo de política, todo lo de independencia, todo el tema secesionista, anarquista, nacionalista, historia, el gobierno, las elecciones como hemos hecho ahora, las elecciones de Francia, luego lo de Brexit, luego lo de Estados Unidos, todo esto, que hay a veces que digo cosas, pero no las digo del todo en general, todo esto es lo que queda de etapa. A poco lo voy explicando. Además,
si hay muchas veces pienso, ¿para qué voy a decir esto si luego los demás aburren, ¿no? Lo que pasa es que, claro, si no arriesgas, no sirve de mucho ponerse el campo delante de una cámara, ¿no? Hay que arriesgar, enfrentarse a lo que uno quiere, defender lo que se quiere defender, aparte de, es decir, la idea y la base que quieres exponer y compartir, aunque no se pueda compartir, por lo menos que se respete, y demostrar que el tema de sí y ya se puede hablar, se puede opinar, se puede compartir. Lo que pasa es que lo que no me gusta, por ejemplo, en lo que se refiere a acústica, es decir, a banderas, emblemas y tal, se pueden respetar a unos mientras a otros se les quiera piedras a la ventana. Aunque sea eso ya un discurso viejo y no sirva de mucho. Lo que no se entiende es eso. Pero poco a poco van saliendo sus temas. Bueno, pues es tarde, bastante tarde. Bueno, en la 1:30. La 1:30, el día 9, el 9 de mayo de 2017, que venga a pensar que íbamos a hacer dos temporadas y dos etapas con tantos comunicados, y con tantos plenos, y con tantos conciertos, y con tantos vídeos publicados. Y uno, a ver, esto obviamente de cajón no se veía venir. La situación era bastante crítica y bastante negativa, pero hostia. Esos 108 vídeos, al día de hoy recogiendo 4.191 visualizaciones, al recoger uno de 11 de 11 países. Bueno, que hay trabajo por hacer, siempre hay trabajo por hacer. Pero de momento frenamos aquí para descansar un poco, pero aparte de publicar, de perseverar, de promocionar, de avanzar y tal, hay que trabajar para que al final Tarrasca y el mundo entero entienda que es cine amateur independiente, entienda por qué una afición, un hobby pasa a una afición, y por qué esa afición se puede evolucionar a un pequeño oficio, y de ese pequeño oficio, al momento, aunque a la última etapa, que es esa, la última etapa sería que estuviera ya en un cine real, aparte de YouTube. Eso va a costar, pero se intentará. Lo importante es intentarlo y demostrarlo y aplicarlo, lo que uno dice también. En tal caso, bueno, nos queda la mitad de, todavía no, pero nos queda la mitad de 2017, más allá del que se sacará el calendario, y bueno, escribiré también las fechas que yo tenía pensado grabar. Grabar pide que escribeños, por eso si vuelve a salir el barco, o sale, yo qué sé, esto de aquí, luego saco la recalcación y nos ponemos a dar y tal y cual, pues bueno, es para recordar temas, para también las cosas que dejamos pendientes y guardadas, demostrar que se tienen en cuenta, y que al final todo lo que uno piensa que le frustra también sirve como un apoyo social. Yo en teoría tenía que trabajar el domingo, no fui por muchos motivos, uno de los cuales, como hoy, al PEU Greg, lo tenía un poco fastidiado. Pero luego también he pensado, si luego no voy a cumplir, y no me van a permitir cumplir mi objetivo final, que se pueda rentabilizar dichos proyectos audiovisuales, ¿no? Me frustra un poco. Yo creo que, bueno, Sagrada Familia, pienso, y me gustaría pensar que sí me valora. Me gustaría pensar, no lo sé, pero me gustaría pensar positivamente que sí. A día de hoy no me siento valorado en ese sentido, pero bueno, no soy el único que trabaja allí, no soy el único que va allí. Hay mucha gente de mi edad que va, o menos de mi edad, que van allí y también aportan más cosas, múltiples cosas que yo. Lo que pasa es que, claro, uno, aparte de tener 20 años, aparte de utilizarlo como excusa, lo que le fastidia es eso, que se sienta un poco ahí entre la cuerda floja. Pero bueno, como decía mi hermano hace días, en peores plazas hemos coreado. La feria de Sevilla en Barcelona y luego en Andalucía ha sido una feria, como muchos años, espectacular. Lo que pasa es que con los años, joder, chupo.